Comencemos el programa de música al derecho y al derbez. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Jacinto Goecolea. Bienvenidos a su programa Estridencias de los noventas. Y pues sí, nuestra sorpresa el día de hoy es, para regocijo de todos, el grupo Fantochísimo y los sobrinos de la señora del 304. Ahora, muchachos, pásenle por favor por acá, tomen asiento. Vamos a dar principio a esta entrevista. Siéntense. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Melquiades Fermi. ¿Melquiades Fermi? Sí, tú sabes, ¿no? Por eso de Ricky Martin, Alex Salomon. Yo soy Melquiades. Impresionante demostración la que hoy nos ha dado Melquiades. Pues sí, pero yo quisiera pedir una disculpa, porque fíjate que en mi solo metí un la de más, carnal. Entonces me hizo sentir muy mal, como que desentonó al final, muy mala onda. Aquí tengo su disco. ¿Es el único? No, pues con este grupo sí. ¿Entonces usted tiene otros más? Sí, tengo todos los de los Beatles, los Rolling Stones, Queen, Bronco, Bukis, U2, Umi, Cri Cri, La Onda Vaselina. Oiga, qué bonita letra la de esta canción, ¿eh? No, hombre, pues gracias. Es que estudié caligrafía. Y como no nos alcanzó para pasar la máquina, pues así se quedó. ¿Y cuál es el tipo de música que ustedes tocan? Pero que me conteste alguien más. Usted, por favor, ¿cuál es su nombre? Yo me llamo Pepito y nosotros tocamos fusión. Ah, qué interesante, ¿qué es fusión? Yo me llamo Pepito y nosotros tocamos rock. Veo que no deja su bajo para nada. Me imagino que lo adora. ¿Qué? ¿Es su pasión? No, es que se me atoraron los dedos y no los puedo sacar. Oigan, me llama mucho la atención. ¿Cómo se llama? Ah, yo soy el Tabo. Y una disculpa a mi público conocedor, porque las agujetas yo sé que no combinan, pero pues me vestí a la carrera, ¿no? Oiga, ¿y esto qué es? Ah, pues es el vocalista suplente. ¿Y la cadena por qué es? ¿Cadena? ¿Cadena? ¿El barrigón? ¡Ya se me fue el barrigón! ¡Barrigón! 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 Gracias, gracias. Siéntese. Siéntese, por favor. Bueno, ¿y usted por qué está tan triste? No, es que se le atoró el pantalón y se le rompió. ¿Y qué? ¿Fue mucho? Mire nomás cómo le quedó, oiga. No, así es el modelo. Lo que se rompió fue la bolsita aquí del pantalón. Era mi favorito. Se le van los lentes. Veo que todos quieren decir algo con su vestimenta, con su forma de ser. Mira, usted se ve muy inquieto. ¿Cuál es su nombre? El Rulas. Oiga, ¿y qué quiere decir con su atuendo? Por ejemplo, ¿el pelo largo qué significa? Pues que no me lo he cortado. Pero volviendo a... Sí, ¿verdad? A usted, Melquiades. Pues sí. Tengo entendido que estuvieron en Japón y que son todo un éxito allá. Sí, así es, un éxito. ¿Y a qué se debe ese éxito? Pues es que yo creo que ya tampoco entendieron nuestras canciones. Entonces parece que esa ha sido la base de nuestro triunfo en el extranjero. Pues se ve que es un músico de escuela. ¿Es de la escuela de Hendrix, de Knopfler o de Clapton? No, esos son de otra escuela, ¿no? Yo soy del Williams. ¿John Williams? No, del Williams. Bueno, en esta canción que acaban de interpretar, ustedes se muestran a favor de la llaneza de la existencia y nos revelan esa ralea que llevan dentro. ¿Ah, sí? Sí. Dice que en este mundo lleno de guerra se siente flácido al pensar que es... No, yo no podía sentirme como él. Él canta ópera y yo... Te dije flácido, no plácido. No, tampoco, de todos modos. Pero la letra de su canción habla de ese espíritu emprendedor que contempla impávido la creación. Yo escribí eso. Bueno, el tiempo se nos está acabando. Yo escribí eso. Oigan, para terminar, ¿qué mensaje le tienen a nuestro público? Pues... a toda la banda solo les quiero decir que debemos despegarnos de lo material. Lo más importante es la naturaleza, la paz espiritual y... y aguas con el Corvette rojo que está allá afuera, que ni lo toquen, porque si no me... se les va a armar. Esto es Estridencias de los 90s. ¿Cuántas veces debo decirte que oigas música fina? Eso hago, papá. Escucho música clásica. Eso no es música clásica. Claro que sí. Es música clásica de las fiestas. Ay, trae acá eso. A ver si te portas bien, por favor. ¿Qué tal? Hoy esta carta la encontré junto al conjunto Conjuntivitis, que dio una tocada allá en un conjunto habitacional del sur y dice así. Querida armónica, quiero guitarra a los cuatro vientos, que tango ganas de besar tu trompeta. Esa baqueta color carmín que me hace sintetizador como tarola. Pero claves que el otro día, con trabajo, pude seguir tu ritmo, ya que tenías que ir al banjo. Y tú dijiste cha, cha, cha. ¿Por qué no te vals? Sax, sax de mi vida. Pero, ¿qué nada? ¿Te das cuenta que piano te quiero? Yo solo dije, ¡qué polca! Si no es por flauta de ganas, es que mi órgano es más bien bajo. Y no me hicieron la percusión de chiquito, porque me dio vihuela. Espero que estés corneta con lo que hiciste. Yo... mambo puedo más. Tú cumbias de la noche a la mañaca. A la maraca, perdón. A veces creo que me agarraste dormido. Swing, embargo, no sé si oboe o vengo. Ni qué rumba tomar. Tú sabes qué cascabel que te siento. No puedo seguir. Tú sabes qué cascabel que te veo. Siento chelos hasta de la mandolina que toca tu charango. Eres tan fa sol y yo tan pandero. Arpaquí llega mi carta. Nos veremos en abril o mayo. Siempre me acordeón de ti. Te quiere tu güiro de ojos azules. Me despido con un mensaje de optimismo que dice: si al besar a tu pareja no oyes musiquita, pues cámbiale las pilas a tu radio. Y recuerda que yo te deseo mucho. Y te mando todo lo que me sobra. ¡No, Gogorte! Oye, no puedes pintar caracolitos en televisión, chavo. No, Brody, te digo que no está bien. ¿Quién te educó? Pintando caracolitos en la... Que no los vi. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con el grupo Monkeys Business, el primer grupo de hard rock para tocar en hospitales y bibliotecas. La música que han desarrollado se llama el hobby metal, ya que ellos en realidad tocan por hobby, ¿no es así, muchachos? En estos momentos nos encontramos en la biblioteca pública, donde este grupo de vanguardia dará uno de sus conciertos. De realizarse con éxito, este evento logrará que los grupos de rock puedan tocar en hospitales e incluso en clínicas de rock, en clínicas de reposo y áreas de terapia intensiva. ¿Entusiasmados, muchachos? ¡Eso es! ¡Eso! Silencio, por favor. Si no volverá a ocurrir. Los Monkeys Business se han preparado durante años para poder hacer este concierto, que esperan sea el primer grupo de rock del mundo que toca en una biblioteca en horas hábiles. Para ello, van descalzos. Descalzos, sí, con esponjas en los pies para amortiguar el ruido de los pasos. Observen. Ahora, veamos los instrumentos. La batería, por ejemplo. La batería ha sido completamente forrada de cojines. Y las baquetas han sido sustituidas por dos sopotes chupados para amortiguar el sonido. La guitarra eléctrica, por ejemplo, está desconectada. Y además, la tocarán con manoplas de béisbol forradas de esponja. Ahora, el bajo. El bajo, además, está amarrado y amordazado para evitar que grite. ¡Ah! Ah, y por este lado, la vocalista. La vocalista con unos enormes teclados. Ah, es que además está afónica y cantará en el idioma de los sordomudos. Ajá. Ah, sí, claro. Qué chistos. Dice que está muy contenta de estar aquí y que a todos los quiere mucho. No, eso ya es una cosa vulgar que está... van a empezar a tocar. Me hago un lado. Por cierto, el primer disco del grupo ya está en el mercado. Se llama Los Sonidos del Silencio. Sí, ya sé. Perdón. Vean qué brillante ejecución del bajo. Perdón, pero la canción que están tocando en este momento no se las puedo traducir porque está en francés y pues el francés como que no se me da. Ya dejo ir al grupo, ¿no? Sí, perdón. ¡Bravo! ¡Bravo, muchachos! ¡Bravo! ¿Quién es? ¡Muchas felicidades! Vámonos por escandaloso. Ándele, vámonos por escandaloso. ¡Que me callo! ¿Qué tal, amigos? ¿Qué cuentan? Aquí su amigo el contador, ¿verdad? Me han preguntado que cuál es la palabra más utilizada en las canciones. Hay quien dice que la palabra amor, no. Otros dicen que la palabra tú, tampoco. La palabra más utilizada es... ¡Wow! Vamos a contar. Escuchen. Aunque huyas, tú siempre sabrás. Tú y yo somos uno mismo. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! 8, 9. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! ¡Inminente! ¡Wow! ¿Eres una persona creativa, audaz y llena de armonía? Pues una vez más ha llegado la gran oportunidad para la gente con talento y sensibilidad como tú. Solo tienes que inscribirte al gran concurso de compositores y salta a la fama ganando millones en premios. Tráenos lo que compongas al gran concurso de los compositores. No importa lo que sea. Licuadoras, radios, televisores, hornos, mesas, juguetes. Manda tu composición antes del 30 de febrero. Y recuerda, tú puedes ser el compositor del año. Manda tus composiciones. Una vez más nos encontramos con el gran filósofo Armando Hoyos. Maestro. Gracias. Gracias por sus aplausos. Maestro. Qué bonita arpa de juguete. Es muy sabido que usted en su colección tiene una arpa enorme, como de 2 metros. Me vienen a la mente las arpas que usaban las sirenas para atrapar a los marinos. Así es. Esa arpa, la grandota, es para cazar tiburones. ¿Una arpa para cazar tiburones? Es que no es un arpa, es un arpón. Ah, claro, con eso se cazan los tiburones. No. No, los tiburones se casan con las tiburonas. Cierto. Maestro, ilumínenos con sus conceptos filósofo-musicales. Claro que sí, pero ponga mucha atención a mis teoremas. Dígame, si la rumba es porque ya no la quiere, o un bolero romántico se enamora de los zapatos que lustra. Brillante, maestro. Brillante. Claro. No, dígame. En un examen de música, ¿te reprueban si sacas el acordeón? No, el niño del tambor andaba con la niña de la mochila azul. El danzón perdió la cabellera con Dalila. Pues, suena descabellado, pero es muy profundo. Yo lo sé, yo lo sé. Maestro, háblenos de los ritmos tropicales, las salsas, por ejemplo. Claro que sí. Las salsas, cuando te tropiezas. O cuando baila una samba, ¿los demás le aplauden? Es de aplaudir, maestro. A la samba, ¿no? Yo sé. Fíjese. Cuando una cantante pierde el ritmo, ¿se embaraza? O si te bailan un merengue, ¿es porque te ganaron el volado? Maestro, su comentario final, por favor. Claro que sí. Yo aprendí a tocar 3 instrumentos. El piano, el violín y el banjo. El piano se me dificultó mucho. El violín fue el más fácil. ¿Y el banjo, maestro? Al fondo, a la derecha. Señorita, ¿puedo servirle? Señorita, ¿podría hablar con el maestro de canto? Un momentito. Maestro, lo buscan en la recepción. ¿En qué le puedo ayudar, amigo? ¿Es usted maestro de canto? Así es, para servirle. Mire, lo que pasa es que estoy interesado en tomar clases. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Me gustaría antes conocer la técnica. Ah, pues, mire, todo depende de la constancia, de la práctica. Para mí es muy importante el ritmo, la cadencia, ¿no? Sí, claro, pero primero enseña a leer por nota, ¿no? No, aquí no enseñamos a leer por nota. Bueno, entonces primero enseñan las técnicas para solfear, ¿no? O sea, do, re, mi, fa, sol. No, aquí no enseñamos a solfear. Bueno, entonces, ¿cómo enseñan a cantar aquí o qué? No, es que aquí no enseñamos a cantar a nadie, no. ¿Que no es usted maestro de canto? Sí, de Ernesto Canto, de Carlos Mercenario. Aquí es una escuela de caminata, mi joven. Mire, 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 mire el pasito. Sígame, sígame, sígame. Venga, 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 sígame, sígame. Venga, sígame, sígame. Lo que yo quiero es aprender a cantar. Eso es todo, amigos.